¿Y para la de tu abuelo tampoco? Menos, no, Menos. no, ¿Y, ya ¿y con el vos? documental se estuvo mandando una carta de documento a Estados Unidos para nada, Eso. para que Claro, porque contesten. hay una serie que Y la de mi tiene. abuelo lo mismo, no hay. Hay dos series de tu abuelo. Una que tiene que ver con una productora de Estados Unidos y otra de acá, tengo entendido, que son dos series las que se están No, es manejando. lo mismo. ¿Es la Es la misma? misma. Es la Sí, misma. se le cambió el Y hay. nombre. Tengo entendido que primero era. ¿Cómo se llamaba? No, ahora se llama Menem, supuestamente, Claro. la serie. Le Sí. cambiaron. Que de por sí, si se llama Menem, o sea, más no tienen comunicar a todos los herederos. Claro. Pero no solamente ahí, sino que ahí también se interpreta a mi papá en la serie de mi abuelo, se Claro. interpreta. Y la única persona que puede autorizar la imagen de mi padre soy yo. Nadie puede autorizar la Claro, imagen. O sea, claro. hicieron las cosas mal. Claro. Literal. Y De te mi lo. abuelo somos cuatro. Perfecto. ¿Y De mi madre la única. te lo está manejando algún abogado? Sí. Walter Cormase, que es mi abogado, se está encargando absolutamente de todo. Ajá. Bueno, Antonella, perfecto, está bien. Yo quiero tener más novedades de esto porque se pregunta mucho en los programas, los panelistas, todos preguntan mucho acerca de las autorizaciones, ¿no? Y evidentemente el público también lo quiere saber, le gusta, le interesa. Así es que, bueno, vamos a saber más de estas series y espero la respuesta de Coppola, ¿sí? Esto que vos estás necesitando, ¿sí? Yo quiero saber Tal cual. algo. Yo le quiero preguntar algo a Antonella. Antonella, yo Dime. sé, mira, yo tengo llegada a tus primos por parte del lado de Yoma. Y a mí lo que me cuentan es que todos los primos por el lado de Yoma bancan mucho. O sea, siempre supieron que vos eras hija de Carlitos Junior y te bancan en todos tus reclamos. Yo no sé si eso vos lo sabías. Sí, todo lo que es Yoma y la mayoría de todos los menes me quieren muchísimo. O sea. Más los Yoma, tengo muy buena relación con todos, con todos, O sea, con vos tenés todos. contacto con ellos, pues yo sé que realmente, no sé, que son como 30 primos, los 30 bancan Más, tu. más. Son como más, te digo. Son más, Tanto son un Menem montón los como Yoma, el mismo que no me habla, que tremendo. me Es encantaría muy poder hablarle, loco. que se conviene. Yo cuando me enteré, la verdad que me sorprendió porque digo, estás en una batalla de muchos Bueno. años y me contaron que tu abuelo te veía, que le costaba mucho verte, que te la hacía muy difícil, de verdad, porque él el deseo lo tenía. Sí, eso es verdad. Es Sí, cierto. aparte fue el único que me reconoció ante la justicia, fue el único que me reconoció. Yo Qué he tenido lindo. trato con Amira Yoma, la he visto en su casa, todo, después ya se fue al país, volvió, y no perdí el contacto, no la vi nunca más. O sea, con la única persona que siempre me quise poder ver y que me hable un montón de cosas y que sé que hizo cosas buenas por mí, porque me lo han dicho también, es a Emir Yoma. Pero Sí, bueno, también claro. la pasó muy mal también porque se han dicho barbaridades y no solo eso, sino que yo supuestamente sería una hija de él, como siempre dijo la familia, ¿no? Que lo Sí, sí, presentaron en sí. las sucesiones eso. Entonces toda la parte de los Yomas, no se habla nadie con esta parte, no, nadie. Bueno, Antonella, No. una última pregunta te hago y ya te dejamos hasta tener más novedades cuando te hable Guille Coppola. ¿Con tu abuela Vale. alguna vez podés tener algún tipo de conversación que a vos te pueda conectar con tu historia de familia, tu historia con tu padre? No, no, mirá que estuve casi 25 años rogándoles cariño, viendo de qué manera poder llegar a ella. Le he mandado en varias oportunidades, creo que la última vez fue hace, no sé, 3 años atrás, le mandé fotos de los nenes, como Sí, diciéndole de que yo, o sea, si no quiere claro, tener trato conmigo, pero los nenes, que son sus bisnietos y. Siempre intenté llegar a ella y no, nunca quiso saber absolutamente nada, nunca me aceptó. Creo que la única vez que me aceptó fue cuando me hice el ADN y que yo recuerdo que ella me dijo que no era necesario hacer el ADN, que era igual a Carlito. Y yo me quedé con esa imagen. con eso. Entonces traté siempre de volver a tener ese amor durante 25 años y nunca lo conseguí hasta que dije, bueno, hasta acá llegué, ya Sí. está. Bueno, No me ojalá, nace. ojalá esta abuela que todavía, viste, mientras que estamos vivos tenemos la oportunidad de todo. Después, chau, se cerró y se cerró el asunto. Así que así también, ¿no? Qué lindo le llegara a Zulema, con todo respeto. Yo no tengo por qué pedirle nada a Zulema, para nada. Pero digo, ¿no? Que también le llegara
este comentario, este decir, este sentir tuyo. Gracias, Antonella, querida. Te mando un beso enorme. Besos y bendiciones.